Buenas noches y bienvenidos a nuestra cita de los viernes a las 10 de la noche en Sentir Cáceres Televisión, la televisión de Cáceres. Bueno, me encuentro en el mirador del Parque Obispo Galarza de Cáceres, a mi espalda la ciudad de Cáceres, una ciudad que lleva durante bastantes semanas inundada principalmente por el silencio en sus calles, por los comercios cerrados, la hostelería cerrada y una actividad social y cultural prácticamente adormecida. Una situación que preocupa mucho a los ciudadanos de Cáceres, sobre todo aquellas familias que han tenido que echarle el cierre a sus negocios y que se preocupan porque no saben cómo van a poder tirar hacia adelante y si algún día van a poder o no volverlos a abrir. Una situación que se ha visto reflejada en los medios de comunicación, en distintas protestas, en propuestas de asociaciones de comercios, sobre todo la ciudadanía, ¿no?, a través de los distintos medios, redes sociales, cómo ha mostrado la preocupación por la situación en la que se encuentra nuestra ciudad debido a las medidas que se han tomado como consecuencia, como ya sabemos, del aumento de contagios de esta pandemia, dichosa pandemia que ya estamos en otro año y ahí la seguimos teniendo. Bueno, pues esta semana en este programa hemos querido acercarnos a esa realidad desde distintas perspectivas. Nuestro primer invitado es José Luis Bermejo Trigo, él es periodista, es un profesional de los medios de comunicación que desde el año 1993 le lleva midiendo el pulso a la ciudad de Cáceres desde la información del ayuntamiento en la sección de Cáceres. Él es el jefe de dicha sección en el periódico y con él vamos a hablar de la situación actual de la ciudad. Un artículo que publicó hace pocas semanas que se llamaba La ciudad tocada y en el que reflejaba muy bien, hacía una radiografía de distintos aspectos de la ciudad de Cáceres preocupantes por cómo se encuentran actualmente, pero también desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de ese lastre que lleva nuestra ciudad desde mucho tiempo atrás, con esa debilidad en el comercio, en la economía y en otras muchas cosas de las que vamos a hablar con él esta semana. Y después vamos a centrarnos en ese problema que verdaderamente preocupa muchísimo, el comercio y la hostelería, los dos grandes sufridores de esas medidas que se han tomado con el objetivo de reducir la movilidad y con el objetivo de que se reduzca también el número de contagios. Bueno, pues estará con nosotros Paqui Campos, que es la presidenta de AECA en Cáceres, para hablar del comercio local, para conocer las propuestas que han hecho al consistorio de Cáceres, a la Junta de Extremadura y para conocer más de cerca la problemática y la realidad a la que se enfrentan en este momento muchos empresarios autónomos, comerciantes y profesionales de la hostelería en nuestra ciudad. Y luego después, como siempre nos gusta ese momento de la cultura y de la música en nuestro programa, tenemos una cita con un artista de la región, un artista que promete mucho, lleva ya mucho tiempo de carrera con un público muy, muy importante, ¿no?, muy, muy variado en su trayectoria. Aurelio Gallardo estará hoy con nosotros para hablarnos de su último trabajo, para recordar aquellos tiempos tan maravillosos en la ciudad de Cáceres y sobre todo para contarnos cómo afronta él su carrera artística de una manera verdaderamente inteligente, adaptada a los nuevos tiempos y sin perder su esencia y un estilo muy particular. Pues todo esto es lo que tengo esta semana para todos ustedes aquí en Sentir Cáceres Televisión, la televisión de Cáceres, desde este punto de la ciudad y con muchas ganas de volverme a encontrar con todos ustedes en este primer programa del año que hacemos en el 2021, que espero venga cargado de mucha salud para todos ustedes. Comienza en este momento La noche con Ángel. Pues en este lugar tan bonito, con estas vistas de nuestra ciudad de Cáceres, me encuentro con el primer invitado esta semana. Es periodista, un profesional de los medios de comunicación del periódico Extremadura que le mide el pulso a la ciudad de Cáceres y lo lleva haciendo desde el año 93 en la sección de noticias del periódico Extremadura, concretamente el jefe de la sección de Cáceres. Y ha sido testigo de cómo durante los últimos 5 alcaldes que han pasado por la historia de la ciudad han tenido objetivos, propósitos, deseos, han tenido proyectos. Algunos han fracasado, otros se han visto frustrados, otros se han desarrollado, como pasa lógicamente en la vida política y en la historia de cualquier ciudad. Y él ha sido testigo de todo eso porque se ha centrado principalmente en su trayectoria en la información del Ayuntamiento de Cáceres. Ahora
él es testigo de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Y recientemente escribió un artículo del que vamos a hablar en esta entrevista, La ciudad tocada, donde nos describe muy bien, según él, qué pasa en Cáceres y qué perspectivas tiene nuestra querida ciudad. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ángel. Bien, aquí. Bueno, fíjate que tenemos de fondo la ciudad de Cáceres. Decíamos al principio del programa, ¿no? Las tiendas cerradas, los bares también cerrados, mucho silencio en una ciudad, ¿no? Con tanta vida, con tanta juventud, con tanto universitario. Y me acuerdo mucho del título de ese artículo que publicaste recientemente, ¿no? La ciudad tocada. Cáceres, la ciudad tocada, ¿no? ¿Cómo la ves tú ahora? Claro, las circunstancias actuales hace que la visión siempre esté sesgada, porque vivimos una situación a causa del coronavirus y a causa del cierre de negocios, que la ciudad está sin actividad. Entonces, claro, la imagen que proyecta la ciudad es una imagen triste, de falta de actividad, de falta de movimiento, de falta de vida, que ahora se agrava. Pero sí es una imagen que la ciudad desde hace unos años va proyectando. Le falta un revulsivo, le falta más movimiento, le falta más economía. ¿Cómo lograrlo? Esa es una asignatura que los distintos gobiernos que han pasado por el ayuntamiento en los últimos años han trabajado en dar una solución, pero no han dado todavía ese impulso que la ciudad necesita para no quedarse estancada, para que siga, que la gente, los jóvenes no tengan que irse, que haya empleo, que haya dinamismo, que no dependamos solamente del sector de los funcionarios. Es decir, la ciudad es una ciudad administrativa, gracias a eso tiene su movimiento, es una ciudad con cada vez gente con más edad, pero no hay actividad empresarial. No digo que no se haga nada, se intentan buscar soluciones, pero desde luego todavía no se ha encontrado un camino para que la ciudad vaya más. Ese camino al principio era el turismo, pero el turismo, se ha demostrado ahora, el turismo no es suficiente para lograr ese impulso. En ese artículo del que he hecho referencia anteriormente, ¿no?, La ciudad tocada, hablabas de dos cosas muy importantes, dos claves que son fundamentales en este momento en la política local de Cáceres y sobre todo en la vida, ¿no?, de los ciudadanos, que era cómo frenar la caída libre. Ese es un interrogante. Y el interrogante nace precisamente de la protesta de la población, ¿no?, de la gente que está en contra del cierre del comercio local, del cierre de la hostelería, del parón que tiene el turismo, la cultura. Se está haciendo, según tu perspectiva, ¿no?, como periodista que le mide el pulso a la ciudad de Cáceres desde tu trabajo, ¿se está haciendo esa frenada de la caída libre de la manera que mejor debiera ser para los ciudadanos? No se está frenando. Hace falta mucho más de lo que se está haciendo. No sabría decir por dónde ir, ni qué hacer, ni qué, pero sí que los resultados están ahí. Es decir, la ciudad cada vez está peor, o al menos esa es la sensación que todo el mundo tiene, que la ciudad está perdiendo. Se tiene que hacer mucho más, se tienen que tomar medidas, decisiones. No sabría decirte qué medidas, qué decisiones, qué se puede hacer, pero con lo que hay ahora mismo no se nota que esto vaya a corregirse o que vaya mejor. También es cierto que todo lo que ha provocado el coronavirus hace que no se vea, que todo lo que se haga ahora no sirva para nada, ¿no? Nada más contener el contagio, proteger la salud y evitar que la ciudad caiga más. Pero ya se tiene que ir pensando en, porque de aquí a final de año esto habrá cambiado, pues de aquí a final de año ya se tiene que tener pensado qué hacer para que esto vuelva a tener más vida. Marcar el rumbo, ¿no? Era lo que matizabas muy bien en ese artículo. Es necesario que la población sepa ahora cuál va a ser el rumbo que se le va a marcar a la ciudad para poder recuperar el interés de la ciudadanía, ¿no?, en volver a comprar en el comercio local, en reactivar la economía, en generar esa confianza, ¿no?, para que la inversión, ¿no?, privada vuelva
a resurgir en la ciudad y se levanten negocios, ¿no? Eso era importante. Sí, yo siempre he pensado que la corporación que logre volver a traer la vida al centro, que las calles del centro vuelvan a tener movimiento, ya con haber logrado eso, ya ha sido una corporación o ha sido un mandato que ha conseguido un buen resultado para la ciudad. El que la ciudad tenga más dinamismo. Ya no solamente me refiero al sector empresarial o me refiero a la restauración, me refiero más que la gente tome las calles, que haya más actividades culturales, que no solo sea todo basado en el turismo. No digo que no se esté haciendo nada, digo que hay que hacer todavía mucho más de lo que se está haciendo. Es verdad lo que te he dicho antes, ahora mismo las circunstancias a causa del coronavirus lo impiden, pero hace falta mucho más. Para concretar, José Luis, se ponen encima de la mesa y está en el debate, ¿no?, en la calle, el tema de la mina de litio, que por un lado es un proyecto muy goloso para cualquier ayuntamiento, ¿no?, porque parece ser que podría traer mucho beneficio económico y parece ser que puestos de trabajo a la ciudad. Pero claro, las consecuencias ecológicas para la salud y el impacto medioambiental serían bastante fuertes, ¿no? Y luego las fotovoltaicas, es lo que ahora hay sobre la mesa, es lo que se está tratando de negociar, ¿no? Y tratando de exponer a los ciudadanos como una alternativa para salir hacia adelante, ¿no? Sí, la fotovoltaica está bien, pero es un empleo que se genera en los 4, 5 o 6 meses que dure la instalación de los paneles, hasta que es la construcción en sí de la planta. Luego el empleo que da es mínimo, es decir, está bien para un empleo muy temporal. Para este año pues viene muy bien, 2021, que es cuando se van a montar 2 de las plantas más grandes, va a venir bien a la ciudad, pero es un empleo que dura 4 o 5 meses. Lo que yo decía en ese artículo es que no hay alternativas que no sean la mina, pero no estoy diciendo que haya que hacer la mina. Lo que digo es que es triste que una alternativa que tengamos sea la mina. ¿Por qué creo que es triste? La mina en sí como actividad y como generadora de empleo es un buen proyecto. E incluso las primeras noticias que hubo de la mina parecía un buen proyecto, una salida, otro revulsivo para la ciudad que no fuera solamente el turismo. Pero la mina, por la cercanía a la ciudad, sería tal el impacto, ya no solamente durante la actividad, porque la mina es una actividad que es la extracción del mineral duraría entre 20 y 25 años y la planta de procesado de ese mineral duraría 30 años. Aparte de la cercanía, que es excesivamente cerca, desde aquí veríamos el movimiento, claro, que es excesivamente cerca de la ciudad, es una vez que termina esa actividad, o si durante el proceso de extracción del litio o de producción o del tratamiento del mineral en la planta, el litio deja de ser un valor importante para las baterías, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará con ese terreno? ¿Qué garantías hay de que ese terreno, cómo se restaura? ¿Cómo va a quedar? A corto plazo es un proyecto, ¿vale?, genera empleo. No genera 1000 empleos, como pone en la publicidad. En uno de los estudios que la empresa presentó cuando pidió el primer permiso de concesión de la explotación, eran 200 empleos, el pico de 207, 210. Ese es el empleo directo. Indirecto puede generar más. A corto, a medio, vale, pero a largo el hueco va a quedar ahí. Por muchos avales, por muchas garantías. Yo siempre digo, ahí está la cantera de Olleta. Ya no hay actividad, ahí sigue la cantera de Olleta. ¿Quién ha restaurado? No da las suficientes garantías para que ese espacio se recupere, sabiendo que tienes, que el empleo hace falta, que es una actividad, que es una opción al único futuro que hay de momento, que es el turismo, es otra alternativa, pero no hay garantías de que ese espacio se recupere. Y no es un espacio que esté a 20 kilómetros de la ciudad, es un espacio que está detrás de la montaña. Es decir, desde aquí veríamos, si ahora mismo estuviese la actividad, veríamos no el movimiento en sí, pero sí el humo, el polvo, lo veríamos desde aquí.
no hay garantía suficiente de regeneración de ese espacio. O por lo menos yo no las veo. Bueno, la impresión que tenemos yo creo que es la misma, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudadanía está en contra de ese proyecto, la mayor parte de la gente, y ojalá... No es que la mayor parte esté ciudadanos. En contra. Los que son contrarios a la mina han sabido moverse y han sabido ganar el espacio público y han sabido exponer sus argumentos. Habrá mucha gente a favor. Ahora lo que se intenta por la empresa es abrir ese debate. Yo lo que espero es que se haga la investigación, tienen los permisos y que en el proceso de concesión los que tienen que informar desde el punto de vista medioambiental digan qué se puede o qué no se puede hacer ahí. Y sobre todo, ya te digo, mi preocupación es no a corto o a medio, sino a largo, que ese espacio quedaría ahí perdido y no es un espacio que esté lejos, es un espacio que está aquí, está en la ciudad. Bueno, otro tema que está sobre la mesa, ¿no? Y que ha generado mucha polémica por la preocupación, sobre todo de tantas familias como se están viendo afectadas, ¿no? Es el cierre del pequeño comercio y la hostelería, que han sido los que han pagado los platos rotos de todo lo que ha ocurrido, ¿no? En la Navidad, de ese relajamiento que dicen que parece ser que hemos tenido los ciudadanos. En no tener la atención y el cuidado suficiente para prevenir los contagios y es preocupante, ¿no?, la situación de la ciudad, sobre todo porque después de este segundo parón en su cese de actividad muchos ya no van a poder volver a abrir. Claro, no es nada fácil. Hay que ver de qué manera conseguir. Cánovas tiene su actividad, tiene su movimiento. Conseguir que de Cánovas hacia la plaza, todas esas calles, todas esas zonas peatonales sean atractivas, vuelvan a ser realmente, no sé de qué manera, porque desconozco qué claves comerciales o cómo funciona el comercio, lo desconozco. Que vuelva a ser fácil que la gente, no ya solo que compre, que pase, que esté en la calle, que haya más gente en la calle transitando, hará que entre en las tiendas. Hay un plan, aparte del plan general, hay un plan que se llama especial, que es el que regula las actividades en lo que es todo el casco, todo el centro. Ese plan, según se decía unos meses atrás, va a facilitar que las calles peatonales, como por ejemplo Pintores o Morés, puedan tener más uso, que pueda haber más restauración, que pueda haber más hostelería, que pueda haber oficinas. La clave es que haya movimiento. Si hay movimiento y la gente baja, más fácil será que entre en el comercio. Pero no sé decirte qué claves, cómo, si la unión de comerciantes pueden crear sus propias plataformas. Desconozco, porque no sé el sector. Lo que sí sé es que la ciudad necesita que el centro vuelva a tener mucha actividad. Ya no solamente el casco viejo lleno de turistas, sino que las calles del centro vuelvan a tener mucha actividad. Y no solamente eso, necesita otras alternativas. En el campus hay un centro de tecnología, en movimiento de empresas, de iniciativas. Se habló en su día del centro de la salud, proyectos que se proyectaban hace 15 años, que eran unos proyectos que parecían siempre demasiado, pero traer empresas alrededor del centro de cirugía de mínima invasión, alrededor del hospital. El polígono de Capellanía necesita una mejora. Lo que ocurre, José Luis, que estamos hablando de cosas que por un lado son el resultado de la pandemia, de la crisis económica que hay y que tenemos por delante que afrontar, y como muy bien tú detallas en ese artículo, la ciudad tocada, son aspectos que ya vienen de atrás. Que es un lastre, ¿no? Que los tenemos ahí y que no sé si comparándome yo con las personas que son más mayores que yo y que conozco, y los jóvenes, las generaciones que vienen por detrás de mí, lo tengo que ver como una especie de estigma social de que Cáceres es una ciudad envejecida, de que en Cáceres no hay suficiente desarrollo, de que a Cáceres le falta mucha vida, o es que realmente algo se ha ido haciendo mal o algo no se ha hecho debidamente. En todos los años
en los que hemos tenido alcaldes que no vamos a dudar que hayan querido hacerlo con todo el interés del mundo, ¿no? Pero la ciudad sigue ahí con todo ese desfase que nos estás contando, ¿no? Es el problema de esta ciudad de tamaño medio. Necesitan la manera de desarrollarse. En la situación de Cáceres no es algo exclusivo. El otro día, comparando las poblaciones de ciudades medias, me encontraba como ciudades como Zamora habían perdido población en los 20 últimos años. Cáceres no la ha perdido, ha ganado población, pero se estanca entre los 95.000 y 96.000 habitantes, no pasa de ahí. Pero luego miraba el caso de Girona. ¿Cómo pasa de 70.000 habitantes a 102.000 habitantes? Me preguntaba, ¿qué han hecho allí? Es decir, efectivamente la geografía juega mucho, la comunicación juega mucho, pero marcar un camino en el que la ciudad pueda ir progresando, que no se estanque, que no vaya envejeciéndose. Ya te digo que no sé qué fórmula o qué mecanismo, no lo sé. Aquí tenemos un campus. Esta mañana han firmado un convenio entre la universidad y el ayuntamiento. A lo mejor es un medio, ¿no? Contar mucho más con la universidad. No sé, pero la ciudad no se merece estar como está, sin unas perspectivas de futuro que sean más allá del turismo. Bueno, yo espero que algunas palabras que citabas en tu artículo, ¿no? Como el victimismo o, por ejemplo, la discriminación, ¿no? De esta ciudad con respecto a otras de la región, sean estigmas que poco a poco, no solamente en el ejercicio político, sino también en la conciencia de los ciudadanos, en la ilusión de arrancar y de empezar otra vez, lo vayamos poco a poco borrando, ¿no? de nuestra vida. Lo que sí es cierto, y cambiando de tercio, José Luis, es que, claro, desde el año 93 que llevas en el periódico Extremadura, cubriendo toda la información del ayuntamiento, eso te ha permitido tener una perspectiva muy amplia, ¿no? De los cinco últimos alcaldes que hemos tenido en la ciudad, desde Carlos Sánchez Polo hasta Salaya. Y debe ser, ¿no?, interesante haber conocido como tú el hecho de ver cómo cada modelo de ciudad que pretendían crear y cada proyecto que querían desarrollar iba matizando a la ciudad de colores distintos, ¿no?, de matices diferentes, en algunos casos con acierto y a lo mejor en otros pues no con tanto, ¿no? Que son ciudades, son momentos distintos. Hace 25 años, entre 25 y 15 años, hablamos de en el 95 al 2005 fue la explosión urbanística de la ciudad. Muchos de estos barrios, hace en el año 93, era, nada más había el primer sector de Mejostilla, nada más estaba Los Castellanos. Luego la ciudad se ha ido cosiendo. Esos primeros alcaldes que yo conocí, al principio Sánchez Polo y posteriormente Saponi, fueron los alcaldes que vivieron la explosión y el crecimiento de Cáceres. Se crearon, el vivero surgió posteriormente Montesol, surgió Macondo, Vegas del Mocho, Casaplata, Maltravieso. Todo eso son barrios que se han ido desarrollando con los planes de urbanismo que se tramitaron en la etapa de Sánchez Polo y de Saponi. Son los alcaldes donde la ciudad en esos años vivió una expansión urbanística. La ciudad de hace 25 años no tiene que ver nada con la ciudad de ahora. Pero justamente en el 2010, cuando se aprueba un nuevo plan de urbanismo que prevía muchísimo más suelo urbanizable en previsión de una expansión mayor de la ciudad se ha parado, la ciudad no ha crecido, la ciudad ya no hace falta tanta vivienda ni tanto suelo. Entonces son dos etapas diferenciadas. Se puede decir que en esos primeros años, entre el año 90 y el año 2009-2008, la ciudad aún se estaba creciendo, había esa actividad urbanística. En 2008, no solamente en Cáceres, a nivel mundial fue la crisis la crisis como en el año 2008, que afectó sobre todo al sector, claro, inmobiliario. La ciudad se ha parado,
la ciudad ha dejado de crecer. Es que hemos pasado ya dos crisis, la del 2008 y esta, que todavía puede ser mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en 2008 la ciudad dejó de crecer y la ciudad empezó a estancarse. Claro. Es decir, paró la actividad de la construcción, paró su crecimiento y no hay nada más. Siendo una ciudad con muchas posibilidades, desde el punto de vista del turismo y desde el punto de vista de la cultura. Pues con ese mensaje nos quedamos, José Luis, con una ciudad con muchas posibilidades desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del turismo. Creo que tenemos que explotar nuestros recursos, como muy bien nos has dicho, y proteger y defender otros tantos que tenemos. Ahora lo más importante es proteger a los ciudadanos, ¿no? La salud, porque sin salud no podemos reactivar la economía ni podemos sacar hacia adelante un proyecto de ciudad y sobre todo que las familias pues puedan otra vez respirar de nuevo y volver a continuar con su economía y que la sociedad vaya avanzando y la ciudad de Cáceres, por supuesto, siga también su rumbo y su camino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Lo importante es que haya salud y empleo. Nuestra siguiente invitada en este programa de esta semana es Paqui Campos. Ella es la presidenta de AECA, la Asociación de Empresarios del Comercio en Cáceres. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenas tardes. Bueno, muy de actualidad, precisamente lo comentábamos anteriormente, ¿no?, con José Luis, porque creo que el comercio y la hostelería y el turismo habéis sido los que primero habéis pagado los platos rotos de todo esto que ha ocurrido, ¿no?, de este aumento de contagios, estas medidas que se han tomado de manera unilateral, ¿no?, y que os ha hecho pensar que hay un peligro por delante y es que en muchos casos muchos comercios no puedan volver a abrir sus puertas. Efectivamente, de triste actualidad está el sector comercio y hostelería en este caso y muchos otros autónomos que no están encuadrados en ninguno de los dos sectores pero que tampoco pueden estar desarrollando su trabajo. Las medidas que se han tomado a nosotros nos parecen totalmente injustas. Injustas porque creemos que no somos culpables del aumento de los contagios. Sabemos positivamente por estadística que en el pequeño comercio el contagio es cero. Entonces entendemos que esas medidas tomadas de forma unilateral se debía haber contado con el personal especializado en comercio o con los propios comerciantes para ver qué se podía hacer y cómo se podía frenar los contagios, cómo se podía frenar la pandemia, pero sin una afectación económica tan grave. Porque es verdad que mucha gente se va a quedar por el camino, sí. Paqui, vámonos un poquito atrás, más o menos al mes de diciembre, ¿no?, que es cuando empieza en primer lugar a desarrollarse una campaña para fomentar el consumo en el comercio local, en el pequeño comercio, y una campaña que hace el consistorio con una serie de recursos, dirigida fundamentalmente a muchos barrios de la ciudad, pero que sin embargo tu apreciación no es del todo satisfactoria, ¿no? No es del todo satisfactoria, no. Eso es light lo que estás diciendo. Uh-huh. La apreciación por parte de mis asociados, en este caso, es bastante negativa. La presentación de la campaña fue buena, fue muy buena, se hizo muy bien, hasta ahí todo perfecto. Bueno, el contar con gente como los pequeños influencers de Cáceres y con este tipo de gente conocida que iba a presentar la campaña a los distintos barrios fue una idea fantástica. El desarrollo posterior de la campaña ha sido un fracaso total. ¿Por qué? ¿En qué ha fallado la campaña? Se hacían una serie de vídeos y de fotografías que distaban mucho de ser de una calidad buena. De hecho, la mayoría de la gente a la que se les ha hecho ni siquiera los ha publicado en sus redes sociales, no sé si lo habréis visto, pero ha habido muy poca gente que haya publicado el material que se le ha enviado, que se le ha enviado, por cierto, fuera de plazo, porque el día 31 de diciembre todavía estaban los comercios recibiendo fotografías y vídeos que se supone que eran para promocionar la campaña de Navidad, el 31 de diciembre. La información ha sido muy, muy mala. Había unas papeletas que había que rellenar y no sabíamos si había que rellenar las dos partes. Una se metía en una caja, se le daba al cliente, no se le daba, porque no nos llegó bien esa información. Y bueno, hay una serie de quejas que en un escrito que está preparado ya y vamos a registrar en el ayuntamiento se les va a hacer llegar.
Bueno, después de que se va desarrollando, ¿no?, esta campaña de Navidad para fomentar el comercio local, era una intuición que teníamos muchas personas, ¿no?, viendo los resultados de los contagios, cómo aumentaban y bueno, lo que se iba diciendo, ¿no?, por parte de la administración, ¿no?, en los medios de comunicación, se intuía que el primer día de las rebajas iba a ocurrir algo importante, y es que se iba a producir el cierre del pequeño comercio, que ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño, ¿no?, hasta tal punto que el siguiente paso fue alargar las medidas y alargar, evidentemente, ese tiempo en el que el pequeño comercio y la hostelería siguen también cerrados, ¿no? Y esto, lógicamente, agrava mucho más la situación. El debate está en la calle, la polémica está servida, pero sobre todo, ¿cuántas familias a la espera de recibir ayudas, de saber cómo afrontar sus gastos, porque los gastos siguen ahí, siguen siendo los mismos, incluso un poco más, y la incertidumbre de si van a seguir teniendo o no trabajo, ¿no? Efectivamente, no, ni siquiera los gastos son los mismos, porque, como todos sabemos, la cuota de autónomo ha vuelto a subir ahora en enero, con lo cual este enero nos encontramos que vamos a tener que pagar alrededor de unos 24 o 25 euros más en nuestra cuota de autónomo. Mucha gente ha tenido, lleva desde el día 7, desde el día que tenían que comenzar unas rebajas en las que habíamos puesto un poquito de ilusión para poder salvar, entre comillas, un año nefasto, porque ha sido un año nefasto para muchísimas familias y para muchísimos negocios, pues de repente nos encontramos que tenemos que estar cerrados. Que llegan nuestros impuestos entre el 20 y el 30, tenemos que pagar nuestro IVA, en nuestras liquidaciones de IVA, de IRPF, tenemos que pagar nuestros locales, nuestros suministros, los sueldos de nuestros empleados, la seguridad social nuestra y de los empleados. Entonces, bueno, o sea, esos gastos no han disminuido. Lo que está claro es que si tenemos ingresos cero, los impuestos deberían ser cero. Y que las ayudas que se pretendan no son ayudas, son indemnizaciones. Indemnizaciones por el sacrificio de unos pocos en el bien de los demás. Si unos pocos tenemos que sacrificarnos para el bien de los demás, creo que es muy justo que se les indemnice por ello. Y se les indemnice con indemnizaciones rápidas, sin burocracia y directas. Porque si no, mucha gente se va a quedar por el camino. Mucha gente que se queda por el camino, lo mencionábamos antes, ¿no?, por unas medidas que se toman de forma unilateral, que no están consensuadas ni en un marco de diálogo, ¿no?, con vosotros, y también incoherentes. Porque claro, hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que esté abierto un establecimiento que vende tal cosa y el otro no? ¿O cómo puede ser que un centro comercial tan grande esté abierto y siga abierto y cierren una tienda de un barrio, ¿no? A ver, nosotros sobre todo pedimos que se nos deje trabajar a todos. No nos vamos a quejar porque los demás trabajen y nosotros no. O sea, nos quejamos por los compañeros y compañeras que no están trabajando. Se han cumplido siempre las medidas higiénico-sanitarias. Yo ojalá tuviéramos aglomeraciones en los pequeños comercios esperando gente para entrar y aquello lleno, pero no pasa. Entonces, en los pequeños comercios siempre se han cumplido las distancias de seguridad, las mascarillas, los hidrogeles, todas las medidas higiénico-sanitarias. Incluso llegamos a decir que podíamos reducir más el aforo, que se podía hacer por cita previa, que podíamos aumentar las medidas higiénicas que nos pidieran, pero que nos dejasen trabajar. Porque trabajar es un derecho y lo necesitamos. El resto de gente que está trabajando, bueno, pues hay gente que lo está haciendo bien y se limita a vender o hacer las actividades que sí están permitidas porque se consideran de primera necesidad, cosa que yo también le daría una vuelta, porque hay cosas que yo no las considero tanto de primera necesidad, pero se corresponden con unos IAE, en fin, es que son una serie de códigos que se consideran de primera necesidad. Que yo no lo considere no quiere decir que no lo sea, pero a lo mejor darle una vuelta a eso, ¿no? Y sobre todo la gente que está haciendo competencia desleal, porque nuestros propios compañeros comerciantes que pueden vender unas cosas sí y otras no, te hablo de grandes superficies, incluso de tiendas más pequeñitas, cierran sus secciones, medio las cierran, pero no las acaban de cerrar, y si tú coges algo, pues te lo cobran, porque no van a dejar que no lo venda. La venda no la van a perder, no se vende mucho como para estar perdiendo ventas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es así. Bueno, de las protestas que ha habido en Cáceres, ¿no?, concentración cacerolada, pasamos a las medidas, unas medidas que habéis querido proponer al consistorio y a la Junta de Extremadura a través de escritos, a través de distintas cartas, y unas medidas que sí que se podrían haber adoptado precisamente para que esa caída libre y sin freno no hubiera sido tan grande como está siendo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de ellas? Detállamelas. Mira, cuando tuvimos la reunión con el Ayuntamiento de Cáceres, que fue con el alcalde, con Luis Alaya y con la concejala de Comercio, con María Ángeles Costa, entendíamos que estas medidas que se habían tomado no partían del consistorio, pero sí necesitábamos que ellos fuesen nuestros mediadores
con la Junta de Extremadura, ¿no? Para poder decirle el sentir de Cáceres, del comercio de Cáceres, de los empresarios, empresarias comerciantes de aquí, ¿no? Una de las medidas que solicitamos, porque nos parecía absurdo en la primera semana cuando se cerró el comercio y se cerró la hostelería, que estuvieran abiertos localidades limítrofes a Cáceres, como, bueno, pues puede ser el Casar, Malpartida. Entonces, yo me puedo ir a desayunar al Casar, a comprar allí, no sé cuánto, tal, y luego me vengo aquí, me voy a comer a Malpartida. Entonces, si lo que pretendo es disminuir la movilidad, no lo estoy consiguiendo, para nada lo estoy consiguiendo. Pedimos un cierre perimetral, al principio se dijo que era difícil, pero dijimos que aunque fuese de manera disuasoria, porque claro, cuando tienes miedo de que te pillen, pues ya te lo piensas antes de salir, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa medida se adoptó. Pedimos medidas como las que te he comentado antes, el poder abrir unas horas a lo largo del día, limitando los horarios, el poder reducir incluso los aforos, aumentar las medidas higiénico-sanitarias, las citas previas, que nos dejasen citas previas, incluso lo de poder entregar pedidos en la puerta, porque el tema de la venta online está permitida, pero no todo el mundo tiene infraestructura ni conocimiento para poder tener una página web o hacer venta online. O hacer venta, incluso, pues la gente se está buscando la vida por WhatsApp, por vídeo, por Instagram, por redes sociales, por Facebook, por no sé cuánto, por un montón de redes sociales. Hay gente que no puede porque no sabe, porque no tiene recursos o por lo que sea. Y sí que pedimos que nos permitiesen pues el poder hacer una entrega en puerta, ¿no? Que por cierto, se estaba haciendo ya, por las franquicias y grandes multinacionales, se estaba haciendo. Bueno, pues en el siguiente DOE lo que se hizo fue que las franquicias y las grandes multinacionales dejasen de hacerlo. Y a nosotros tampoco, se nos prohibió también. Entonces, eso, por ejemplo, fue una de las cosas que se pidió. Eso, el cierre perimetral, esto y las ayudas, por supuesto. No las ayudas, vuelvo, es que las ayudas siempre me sale ayudas, pero no, son indemnizaciones. Nuestras indemnizaciones que tienen que ser una indemnización por el cierre obligatorio de un negocio. Claro, porque el problema de la debilidad que tiene el comercio local, aparte de acentuarse mucho más por la pandemia, viene ya de atrás. Sí. Es decir, el comercio local en Cáceres ya estaba muy débil, ¿no?, desde hace muchos años. Y además en zonas muy concretas, la zona centro era siempre una de las más, y calles muy concretas, ¿no? Gómez Becerra, San Pedro, la Avenida de Alemania, por citarte algunas de ellas, ¿no? ¿Realmente qué necesita esta ciudad para que ese comercio vuelva otra vez a resurgir, o por lo menos no decaiga de esa manera? ¿Cuántas horas tenemos de entrevista? ¿Cuánto te queda? A ver, sí, es verdad, sí, le pongo el toque de humor porque hay que tener humor siempre, ¿no? Pero es verdad que el comercio de Cáceres viene tocadito hace mucho, desde el 2008 muchísimo más. El pequeño colchoncito que pudieran tener los comerciantes en aquella época, pues se consumió. Y ahora mismo nos enfrentamos a la situación COVID casi sin músculo para poder aguantar. Entonces, esto ha venido a dar la puntilla. No es que tal, es que estuviéramos perfectos y estamos un poco peor, no. Esto ha venido a dar la puntilla a muchos negocios que venían arrastrando ya esa crisis. Bueno, pues una de las cosas que se ha conseguido con esta pandemia, que hay que sacarle siempre lo positivo, ha sido que las asociaciones de comercio de Cáceres nos unamos y vayamos con un frente común, que es luchar por y para el comercio y para nuestra ciudad, ¿no? Entonces, es muy importante. Para mí es muy importante porque yo creo que solamente unidos y juntos es como podemos conseguir hacer cosas. Aportando todo el mundo ideas, aportando todo el mundo fuerza y remando todo el mundo en la misma dirección. Creo que es imprescindible eso. ¿Hemos estado hablando de qué vamos a hacer después? Claro, sí, hemos estado hablando. Necesitamos, bueno, ahora cuando abramos, también lo pedimos al Ayuntamiento, por ejemplo, y lo pedimos a la Junta de Extremadura. Necesitamos que la gente sepa que nuestros negocios son seguros. Llevamos meses intentando ganarnos una confianza de nuestros clientes para que cuando entrasen en nuestro negocio se sintiesen seguros, no pensasen que iban a contagiarse con nada ni iban a tener ningún problema. El que te señalen con el dedo y digan, vamos a cerrar esto y esto, supone un rechazo. Claro. Un rechazo. Y al final, esa confianza que nos ha costado tanto tiempo ganar, pues la hemos perdido y necesitamos un plan de recuperación de esa confianza. Eso a corto plazo, o sea, eso ya, mañana, cuando nos dejen abrir. A partir de ahí, pues estamos pensando, viendo, barajando muchas ideas y muchas opciones para revitalizar el comercio. Porque Cáceres es una ciudad viva, ¿eh? Preciosa, por cierto, porque sí. Quien no la conozca, que venga a conocerla. Preciosa y viva. Y lo que tenemos que hacer es que sea más viva todavía.
Y uno de los problemas es el precio de los alquileres de los locales, que eso sigue ahí, ¿no? Es decir, cómo hay gente que quiere emprender y de pronto empezar con un negocio desde cero y se encuentra con que el precio del alquiler de un local está tan elevado que ni se atreve a emprender nada ni abrir nada, ¿no? Eso es otro de los grandes problemas, no de ahora, que llevamos arrastrando en el comercio local desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, el precio de los alquileres es un gran problema. Y es un problema difícil, con difícil solución, porque lógicamente el local es de la persona que lo alquila y puede poner un precio que quiera, no hay límite en los precios de alquileres. Y si no lo quiere alquilar más económico, pues lo deja cerrado y punto. Pero sí es verdad que eso influye y provoca cierto rechazo al emprendimiento en Cáceres y sobre todo en algunas zonas que se consideraron la milla de oro en su momento determinado, que ya no lo son. Y que quieren vivir de esos recuerdos que ya no puede ser. Entonces hay precios que son impagables incluso por multinacionales, cuanto más por un pequeño emprendedor o emprendedora que quiera empezar a trabajar. Otra cosa muy importante que dificulta el emprendimiento en Cáceres son los trámites burocráticos, los hay permisos y las licencias. Mucha burocracia. Muchísima. Sí, eso es cierto. Hay gente que se queja mucho de querer abrir un negocio en esta ciudad y encontrarse con un montón de burocracia por delante que lo que hace es retrasar mucho los procesos y sobre todo la dificultad, ¿no? De no poderlo abrir con la flexibilidad que lo puede hacer, por ejemplo, la ciudad de Badajoz, que ese problema de burocracia no está tan marcado precisamente. Efectivamente. Entonces, eso es una de las cosas con la que tenemos que luchar. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo, todo el mundo de acuerdo. Incluso las propias instituciones están de acuerdo. Y creo que se está intentando mejorar esa situación. De hecho, ha cambiado un poquito. Pero bueno, vamos por el camino, vamos. Y luego también la pandemia al comercio local y a la hostelería también le ha abierto un poco un camino, ¿no? El camino a la digitalización, que en cierto modo es un reto para muchos empresarios el empezar con la venta y el comercio online, pero a lo mejor en otros, por el tipo de producto, por su dimensión, es un tanto incompatible, ¿no? Entonces ahí hay un poco esa vertiente de decir, bueno, habrá que prepararse, porque según dicen, pandemias vamos a ir teniendo muchas más a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Habrá que prepararse, habrá que reinventar el comercio local y adaptarlo un poco a la nueva normalidad, ¿no? Sí, claro, eso está claro. Todos nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y el tema de lo que yo tengo muy claro es que Internet no es, y las compras online no son el enemigo, son un aliado. Y son una forma más de venta. Entonces, ¿cómo hacerlo, cómo afrontarlo para pequeños negocios que no tengan la posibilidad de hacer su propia tienda online? Bueno, pues ahí estamos. La Cámara de Comercio dispone de una herramienta que estamos dándole una vuelta también. Vamos a ver qué se puede hacer. Se va a intentar hacer otro tipo de herramientas que sean fáciles de utilizar por los usuarios y por los propios comercios. Porque es verdad que lo que estábamos hablando, mucha gente por desconocimiento a lo mejor a nivel informático, por un montón de cosas, o porque simplemente no tienen infraestructura, o porque no quieren hacer un gasto grande, o no quieren hacer un gasto que pueda suponer mantener un comercio electrónico propio, sí que se pueden adherir a alguna plataforma de venta en la que se pueda mejorar eso, ¿no? Y sobre todo el hecho de volver a abrir las puertas del comercio local significa que volvemos a retomar la vida social, el contacto con nuestros vecinos, el contacto con quien nos vende lo que nos gusta, ¿no? Desde los productos esenciales hasta unos zapatos, un bolso, un accesorio, un libro, lo que sea, ¿no? Esa vida social que ha quedado a la ciudad prácticamente dormida, ¿no? Y que tiene que volver a resurgir y a recuperarse. Siempre defendiendo, por supuesto que sí, la salud, en eso estamos todos, pero también respetando el pan y el trabajo de cada uno, cuando las medidas de seguridad están ahí y están haciendo todo lo posible por salir hacia adelante ellos, sus familias y toda una ciudad. Ha sido un placer charlar contigo, Paqui. Pues lo mismo te digo, Ángel, y lo que quiero remarcar es que no somos el problema, somos parte de la solución. Muchas gracias. Gracias. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás buscando discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis
bailar pegajito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa ver el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí te perdiste en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Bueno, y ahora ha llegado ya el momento de encontrarnos siempre con la música, con artistas de la región, con cantantes, con gente que tiene proyectos e ilusiones por delante, que está muy bien, sobre todo en esta época que para el sector de la cultura no es nada fácil. ¿Y con quién me encuentro hoy aquí, en este lugar tan bonito, en este mirador del Obispo Galarza, con nuestra ciudad de Cáceres de fondo, en este atardecer? Pues con un artista que su vida está muy ligada a la ciudad de Cáceres, profesionalmente y también personalmente, que está haciendo cosas muy bonitas y muy buenas en el mundo de la música y que, bueno, yo tengo muchas ganas ya de que empiece a contármelas. Bienvenido, Aurelio Gallardo, ¿cómo estás? Un placer, pues ya por fin aquí con vosotros. Bueno, ¿qué tal llevas tú esto de la nueva normalidad? ¿Cómo llevas estos tiempos en tu trabajo profesionalmente? Sé que no es fácil, no son tiempos cómodos, ¿no?, para los artistas, pero yo veo que la ilusión y el entusiasmo no lo has perdido, ¿eh? No, porque siempre hay otras opciones. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, y si no, ya te buscas tú la vida para abrirla. O sea, yo ahora mismo no estoy haciendo tantísimo directo como estoy haciendo estos últimos años, pero tengo la composición. Estoy componiendo, estoy metiendo la caña por otro lado. Lo que no puede hacer uno nunca es pararse. Nunca. Hombre, y luego también hay que decirlo, ¿no? El entusiasmo te lo produce el saber la cantidad de seguidores que tienes que escuchan tu música en distintas plataformas musicales, ¿no? La cantidad de seguidores que te siguen por YouTube. Un público que tú has hecho ya en tu carrera, que es ese público joven que consume la música por internet, ¿no?, en el nuevo formato, que básicamente es así como ahora la gente como tú, los artistas como tú, os queréis hacer, ¿no?, vuestro lugar en el mundo de la música. Pero luego él tiene su público de Cáceres, de la provincia, de la región de Extremadura, de haber estado muchos años con Pilar Boyero, y de haber hecho un trabajo también maravilloso en esa época de tu carrera, ¿no? Por eso digo que tu público es un público de un abanico muy abierto, ¿no? Sí, yo he tenido varias etapas. O sea, yo empecé, bueno, cuando yo vine, yo es que estudié aquí la carrera de Magisterio de Música en Cáceres. Entonces aquí fue donde ya yo exploté un poco, por decirlo de alguna forma, más profesionalmente la música. El primer año que estudié la carrera conocí a mi amigo David, entramos en una orquesta, ese año nos pateamos un montón de pueblos con la orquesta. Luego entré en Duende Joven, a raíz de ahí empecé a trabajar con Pilar. Y ahí tuvimos una etapa en la que trabajábamos mucho, nos movimos, yo qué sé, por toda España. La verdad es que un montón, y aprendí mucho, porque es un artista que tiene mucho conocimiento de lo suyo y mucho flamenco, mucha copla, con muchos músicos. Y eso también me dio quizá la madurez para tener una personalidad y luego mezclarlo cuando ya comencé yo mi nueva etapa. Porque a mí me gustaba eso, pero yo soy un poco más mestizo. No me gusta demasiado, me gusta mucho lo purista, pero no me veo toda la vida ahí. Pero es que además llegaste a estudiar lo purista, es decir, tú te llegaste a interesar mucho por estudiar el flamenco y la copla. Es un género que conoce de haberlo vivido en el escenario, pero también de haberlo trabajado y de haberlo estudiado, sí, ¿no? Sí, yo he dado muchas clases. A mí me enseñó aquí también Raquel Cantero a cantar mis cositas de flamenco. Luego, escuchando mucho, me juntaba mucho con Perico de la Paula, con los Peraltas, con el Morito, como le decimos, todas estas pandillas de aquí de Cáceres, mi amiga Tamara Alegre, que es una fiera cantando. Luego he dado clases con Carlos de Jacoba, que es el hermano de David de Jacoba, el cantado que iba con Paco de Lucía, en Madrid. José Antonio Conde, tenéis aquí al mejor maestro de guitarra flamenca que yo he conocido jamás. No creo que haya un tío como él, es una eminencia. De Javier ya ni hablamos. Y bueno, pues todo eso, esa formación al final me ha llevado a mí también me gusta mucho el pop, me gusta mucho lo urbano, me gusta lo moderno. Entonces, bueno, pues llega una etapa cuando yo decido ya iniciar solo y me voy a Madrid y arranco por allí, sigo con mi rumba,
principalmente, que es lo que yo más en mi fuerte, mi rumba, la juerga, el cachondeo, y lo adapto a lo que es la rumba a día de hoy, porque muchas veces cuando hablan, no, es que ya no hay rumba, digo, a ver, el formato de rumba como tal, de analógico, de guitarra, cajón, palma, sí es verdad que prácticamente, aunque suene feo, está muerto en lo que es la actualidad. Claro. A día de hoy lo que se hace es mezclar los ritmos y los sonidos que son de lo urbano, del reggaetón, del trap, esas cajas, esos bombos y esas producciones con la rumba. Uh-huh. Yo, tú, cualquiera de mis canciones, yo te la toco con la guitarra, yo en los directos la toco con la guitarra, pero sí cambia un poco, pues al final la receta siguen siendo garbanzos, pero pues una cosa un humo y otra cosa un cocido. Efectivamente, ¿no? Y eso te ha permitido llegar a un público mucho más joven. Y además, yo creo que el valor que tiene estos trabajos que haces es que son compuestos por ti, que tú escribes tus propias letras. Y la suerte, además, de trabajar con productores musicales muy buenos. Sí, sí, sí. Además, lo que más me gusta poder decir es que he trabajado con productores de... A nivel de España estuve, bueno, con Baby Noel, que ha estado dos veces nominado Latin Grammy, con Peter Music, que también es el Maki, que es un poco el punta de lanza, así, de lo que es ahora, ¿no? Del flamenco reggaetón aquí en España, pues como lo llamamos, flamenco reggaetón, rumbatón, como lo quieran llamar. Pero resulta que aquí tenemos un tío que es increíble, que es Manu Sánchez, que es a mí el que me produce ya todos los temas, que es junto con el que yo codo a codo me pongo a componer las cosas. Es un tío que tiene ya un disco de oro colgado en su casa, vienen otros dos de camino. Lo que pasa es que él es muy bohemio en el sentido de que no se prodiga demasiado y pasa un poco de todo el tema, ¿sabes? Pero producto extremeño, y estamos mezclando las dos cosas, esos conocimientos que él tiene. Me gusta eso que has dicho de producto extremeño, ¿no? Porque al fin y al cabo, la gente que como tú amáis tanto Cáceres y esta tierra, se acaba viendo reflejado en el producto que hacéis, ¿no? Por ejemplo, los videoclips que tienes hechos, ¿no? La mayoría de los cuales grabas todos en Extremadura, en calles de nuestra ciudad, que los ves y te resultan muy cercanos y muy familiares precisamente por eso, ¿no? Porque los has grabado aquí. Tratando temas en tus letras, pues que son temas que afectan y que están en la vida de los jóvenes, de cualquier adolescente. Le cantas al amor, al desamor, a los sentimientos, a la alegría, ¿no? Claro, hombre, yo creo que todavía sí se... A ver, todo es un poco cíclico, y ahora sí es verdad que estamos en una etapa, en lo que es la gente más joven y tal, de un poco del trap oscuro, de letras muy, muy sucias, de... Pero yo tengo claro que hay gente que también está deseando escuchar eso, y de hecho yo al final hago mi música y a la gente también le gusta, y es una parte que no debemos de abandonar, porque está claro que la influencia, por ejemplo, latina que hay ahora, que es la que domina un poco a nivel mundial todo, queramos o no, lo latino me refiero sobre todo a América, porque nosotros también somos latinos, aunque, claro. ¿Vale? Es estupenda, pero nosotros lo que tenemos que hacer, yo por lo menos lo que intento hacer, es seguir con mi esencia y enriquecerme con lo que ellos hacen, pero no intentar hacer una copia barata de lo que ellos están haciendo, porque nunca voy a poder ser más latino que un latino. Claro. Lo mismo que él nunca va a poder a lo mejor cantar algo aflamencado como lo canto yo, uh-huh. O como lo canta un extremeño flamenco, o un murciano, o un andaluz. Lo digo en último lugar porque damos por hecho que los andaluces también, claro, por supuesto, el flamenco, ¿no? Entonces se trata de eso, de enriquecernos, de saber lo que actualmente se escucha y de seguir haciendo. Oye, sí, se pueden seguir haciendo letras románticas. Estás en un momento de tu carrera, yo creo que maravilloso por eso, ¿no? Porque todo el aprendizaje que, como dices, has ido adquiriendo en conocer diferentes géneros y la madurez artística de saberlos mezclar y de buscar tu esencia y de conservarla y de defenderla, es lo que te ha hecho que el público te quiera, ¿no? Y que Aurelio Gallardo sea hoy en día uno de los artistas más queridos de la región. Y el mérito está ahí, en esto que nos cuentas, ¿no? Y que el público ha calado, ¿no? En haber sabido no abandonar, porque no me gusta la palabra abandonar, sino aparcar un poquito el género del flamenco, la copla, para darle tú ese otro giro con mezclas modernas y hacérnoslo llegar en tu propio sonido y en tu propia voz, ¿no? Que creo que eso es maravilloso. Yo es que sigo pensando y muchas veces me río porque la gente, los flamencos más puros, se me enfadan y le digo, por mucho que te duela, por no decir otra cosa con Jota, yo estoy haciendo rumba y yo sigo haciendo algo que es flamenco o aflamencado, llámalo como tú quieras. Pero dicen, no es flamenco. Digo, pero entonces, ¿qué establecéis por flamenco? Lo que hizo Chocolate, Caracol, hasta que murió Mairena, se acabó. Arcángel no está haciendo flamenco, por supuesto que está haciendo flamenco. Yo no estoy haciendo flamenco puro de palo, pero la rumba es un palo del flamenco también. Y lo que yo hago entra por rumba. Otra cosa es que la producción cambie. Lo que pasa es que hay veces que se nos olvidan que ya los Chichos hace muchos años que utilizaban sintetizadores y están en sus discos grabados. Y ya sí, ya los Chichos sí son flamenco también, son rumba. Entonces,
no hay que hacer tampoco mucho caso y hay que hacer lo que a uno le guste de la mejor manera y ya está. Bueno, y ahora el proyecto musical que tienes por delante, el último videoclip que has sacado, que es precioso, Quédate conmigo, que lo vamos a disfrutar ahora después de la entrevista, pero veo que paulatinamente, de forma muy periódica, estás sacando por delante producciones que compartes en internet, ¿no?, con el público. Sí, o sea, como te decía antes de la entrevista, el formato disco, al menos en mi estilo, y yo creo que ya en la mayoría de los estilos, el formato disco como tal, lo siento, pero está muerto. Pero principalmente porque nadie lleva un disco en su coche. Claro. Todos escuchamos plataformas, incluso la gente de más edad ya tiene Spotify o tiene iTunes. ¿Quién no tiene Spotify? Entonces, lo que hay que hacer es no sacar un disco al año. Hay que ir sacando canciones periódicamente. Y yo este año he echado un poco la carne en el asador y he dicho, pues tengo más tiempo libre que nunca porque no hay actuaciones, me voy a encerrar a componer. Y tengo un poco el propósito de sacar mínimo una canción al mes. Algunos meses sacaremos dos. Yo me he propuesto 15, cada 15 días, pero no lo quería decir mucho por si luego fallo. Pues es un placer oírte hablar así, Aurelio, de verdad. Me alegro muchísimo de todo este entusiasmo, de todos esos proyectos, que siga para adelante la música con artistas de la región a los que yo siempre defiendo y defenderé, y creo que tenéis que tener vuestro sitio en los medios de comunicación para que la gente pueda disfrutar de vosotros, pero también para defender lo nuestro, ¿no? Aquí en la región hay artistas de todos los géneros maravillosos. Creo que tenemos un potencial artístico y cultural que debemos seguir explotando, ¿no? Con el respeto y con el cariño que os merecéis. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí. Espero verte muy pronto otra vez. Y nos vamos a quedar con ese videoclip, el Quédate conmigo. Gracias a vosotros. Quiero sacarte de mi mente, pero sé que eres mi presente, mi futuro y mi final. Dime que no es verdad, que yo ya no puedo. ¿Cómo voy a olvidarte si la vida me la das? Sé que para ti soy solo un amigo, pero no vivo desde el día en que te vi. Qué caprichoso es el destino que me trajo aquí. Ya no voy a engañarte, tú me embrujaste, y ahora qué hago sin ti. Daré mi vida solo. Quiero sacarte de mi mente, pero sé que eres mi presente, mi futuro y mi final. Dime que no es verdad, que yo ya no puedo. ¿Cómo voy a olvidarte si la vida me la das?
Pues con este momento musical de Aurelio Gallardo, este videoclip maravilloso, Quédate conmigo, les despido a todos ustedes hasta otra edición de este programa, La Noche con Ángel, con un mensaje o con muchos mensajes que nos han quedado los invitados de esta semana, ¿no? El primero de ellos, José Luis Bermejo, me quedo con esa idea de es importante la economía, pero también es muy importante la salud, es muy importante el medio ambiente, es muy importante la integridad de todos nosotros. Así que, por favor, quienes tienen que decidir políticamente hablando el proyecto de la mina, reconsideren mucho la decisión, porque está en juego la salud y sobre todo la riqueza medioambiental que tiene nuestra ciudad. Por supuesto, esa idea de la posibilidad que tiene Cáceres, ¿no?, como un futuro con muchos recursos que tenemos que saber explotar y al mismo tiempo que atraer para que nuestra ciudad pueda crecer y volver a recuperar la confianza que hemos perdido en nosotros mismos y también la que han podido perder los demás, ¿no?, los inversores, la gente que puede venir aquí a crear puestos de trabajo y a darle un carácter renovador a nuestro querido Cáceres. Y los comercios, ojalá pronto se abran, ojalá pronto podáis encender los escaparates, que vuestras familias puedan seguir recibiendo el dinero para poder vivir, que Cáceres vuelva a recuperar la vida social, que nos podamos volver a recuperar culturalmente y que poco a poco vayamos alcanzando la normalidad. Por favor, cuídense mucho, mucha prudencia. Lleven a cabo todas las medidas que nos están diciendo que tenemos que llevar en estos momentos para intentar reducir el número de contagios, que tenemos que salir de estas con mucha fuerza para adelante. Les espero próximamente en Sentir Cáceres Televisión. Gracias. Ooh.